gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Julián Sosa y el día de hoy es un día soleado, es un día caluroso. Estoy en la comodidad de mi hogar porque resulta que hacer esos videos en la parte externa, hacerlo en esos lugares tan remotos, tan alejados, pues no está nada mal, pero quiero estar aquí en mi humilde hogar, en mi humilde casa. ¿Y qué creen? Tengo un nuevo integrante aquí en mi pequeño set, en mi pequeño estudio, que es el señor Casa. Lo voy a acercar para ver si lo pueden ver. Me lo regalaron y yo dije, oye, está muy, sí, muy chat, positiva, ya. Sí. Sí. Ah, perdón, es muy positivo, muy positivo. Sí, lo voy a poner aquí y dije, se merece un lugar aquí en el pequeño set que tengo. Y bueno, ya, basta con eso, basta con eso. Pues nada, les cuento. La semana pasada resulta que me llegó al teléfono por medio del WhatsApp un mensaje de un video. Sí, ¿no? ¿Un mensaje de un video? Sí. Mensaje de un video. Bueno, me llegó en WhatsApp un video en formato de mensaje. Sí. Generalmente cuando me llega algo por el estilo así de una fotito, ya saben, ¿no? Un buenos días, etcétera. Pues sí, los ves 3 segundos y ta 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 y listo, ¿no? Y ah, ok, chido, ¿no? Le das like, compartir y todo. Pero resulta que en esta ocasión el video tenía un contenido más que nada muy muy propio. A mí me gustó muchísimo porque la verdad hablaba de un tema que estoy muy seguro que muchos en la actualidad, mucha gente lo vive día a día, pero como que no lo aprecia. Y hablaba básicamente de cómo disfrutar la vida. Y eso yo digo, hey, está muy bueno, está muy bueno. Por eso digo, se los voy a compartir el día de hoy. Y les voy a contar la historia que viva más o menos así. Resulta que un día un grupo de estudiantes que ya eran graduados de la universidad decidieron hacer una reunión con su antiguo profesor, el catedrático. Este profesor estaba contento con la idea, así que dijo, está bien, vamos a hacer una reunión, ¿por qué no? Les invito a mi casa. Y ahí fueron todos los alumnos a casa del profesor pues a platicar con él de que cómo les había ido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que empezaron a decir fue, ¿qué tal? ¿Cómo te va en tu trabajo? Y luego empezaron a salir todas las quejas, ¿no? Empezaron a decir unos, fíjate que yo salgo muy tarde, el otro, a mí yo tengo mucho trabajo, la carga del trabajo que tengo no corresponde con el sueldo, etcétera, 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 etcétera. Todas estas clases de cuestiones empezaron a surgir y como que, ahí como que el enjambre, como que, ¿no? Todo el mal rollo, todo el salseo empieza a salir de, no, es que tú ganas más que yo, bla, bla, bla. En eso llega el profesor y le dice, jóvenes, ¿no tienen un poco de sed? Jóvenes, pues sí, porque él era más viejo, obviamente. Y les digo, jóvenes, ¿no tienen un poco de sed? Y pues todos dijeron que sí tenían sed. Así que lo que hizo el profesor fue, bueno, pues les voy a ofrecer un poco de té de limón. Inmediatamente, que ya le habían dicho que sí los alumnos, fue directito a la cocina y empezó el profesor a poner, perdón, una serie de vasos, una selección ecléctica de varios vasos, unos de plástico, unos de vidrio, unos más chicos, unos más grandes, unas copas, unos tarros, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya los tenía todos servidos en la mesa, les dice a sus alumnos, elijan ustedes el vaso que más les guste, el recipiente que más les agrade. E instintivamente cada uno de ellos viendo los vasos detenidamente, porque obviamente, como lo vuelvo a repetir, unos eran más chicos, unos eran más grandes, unos más robustos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que instintivamente agarraron lo que ellos consideraban, y digo, consideraban entre comillas, el vaso más bonito, el vaso más que más le llamaba la atención. Y posteriormente que el profesor les dio a seleccionar los vasos y los chicos agarraron sus vasos, les dijo, ahora sí, permítanme, les voy a servir. Y empezó a servir con calma a uno en sus respectivos vasos el té de limón que les había preparado previamente. Sirve el té de limón a todos y cada uno de ellos y les empieza a preguntar, ¿qué tal el té de limón? ¿Está bueno? Y muchos dijeron, sí, está bueno. Y así a todos, cada uno de ellos les empieza a preguntar que si estaba más dulce, que si estaba más diluido, etcétera, etcétera. Y no, todos respondieron exactamente lo mismo, que todos sabían igual, obviamente venía de la misma jarra. Así que, habiendo aclarado esto, les dice el maestro, pues bien, les voy a explicar. Una de las primeras cosas que me percaté al momento de que ustedes llegaron fue que lo primero que empezaron a hacer es a quejarse de sus estilos de vida, a quejarse de sus trabajos, del estrés, de la carga que tienen, y evidentemente creo que ustedes no entendieron del todo bien las lecciones
que yo les di cuando ustedes eran estudiantes. Lo que los alumnos dicen, sí, maestro, por favor explíquenos por qué es tan estresante la vida, porque realmente eso usted no nos los enseñó. Pues verán, cada una de las copas que yo les di es igual a los trabajos que ustedes tienen. Instintivamente, como hace rato, seleccionaron el vaso, la copa, el tarro que más les gustó, pensando que era lo que le iba a dar más calidad. Y les puedo asegurar, la bebida no tuvo ni mayor dulzor ni estuvo más diluida. La bebida fue exactamente la misma para todos y cada uno de ustedes. Pues bien, así es la vida, jóvenes. Así es la vida. Todo el tiempo estamos buscando el mejor trabajo, el mejor estatus, las mejores prestaciones, los mejores ingresos. Pero nos olvidamos de disfrutarla. La vida es el té de limón. Y ustedes se han ocupado más por tener un buen trabajo, un buen estatus, cómo me van a mirar los demás, que en vez de ponerse a disfrutar. Porque yo les puedo apostar que lo que ustedes querían era tomar el té de limón y no tomar el vaso. Fue cuando yo dije, oye, mira, cuánta razón tiene este pequeño video. No tarda mucho, tarda muy poquito, pero tiene un contenido bastante nutrido, que es la razón por la cual yo se los quería compartir. Resulta que el día al día siempre es muy cierto, la gente siempre busca un muy buen trabajo, un muy buen empleo, las mejores marcas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y oye, no está mal darse su gusto, pero siempre hay que recordar que la vida se trata de disfrutarla, de vivirla, porque aunque puedas tener algo más ostentoso, más oneroso, la realidad es que lo único, el único bien que no puedes renovar es el tiempo. Y al igual que las bebidas, tal vez algunos servían un poco más, pero la realidad era, ¿qué tanto tiempo ibas a tener para disfrutarlo? Y bueno, gente, ese ha sido el video de la semana. Espero les haya gustado tanto a la historia como a mí me gustó. Me dejó un sentimiento de reflexión y de profundidad que espero que a ustedes también les haya dejado algo. Pues quedó bastante claro en el video. Y si no, pues lo único que haces es que le das otra vez repetir. Ahí hay un clic en la parte de abajo. Le das clic, repetir el video y nada. Así le haces. ¿De acuerdo? Y ya sabes, dale like, compartir y aquí comentarios en su caja de comentarios, para que este canal vaya creciendo, porque pues, como que ahí vamos, ¿no? Pero ánimo, 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 siempre ánimo. ¡Sí! Nos vemos.